Hola, es un gusto estar con ustedes este día. Soy Kim Guzmán, tutora de cuarto C de secundaria, y traigo información muy importante para compartir con ustedes. Sé que les será de gran utilidad. Disfrútenlo. Hoy vamos a presentar el tema el coronavirus. Problemas mundiales. La realidad que se vive en diferentes partes del mundo es distinta. Por eso es importante que aprendamos a abrir los ojos y sensibilizarnos sobre los problemas del mundo actual. ¿Quieres conocer los principales problemas del mundo actual? Te los contamos. Olas de calor extrema. Una de las principales amenazas para el planeta que tiene que ver directamente con el cambio climático es el aumento progresivo de las temperaturas en todo el planeta. El calentamiento global ha provocado que el 2019 haya sido el segundo año más cálido confirmado en la presente década. Crisis del agua. La situación global respecto al agua es aún más preocupante. Según datos de la ONU, 2.100 millones de personas carecen actualmente de agua potable. Coronavirus, pandemia mundial. ¿Cómo comenzó el coronavirus? Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista del marisco del sur de China de Wuhan. ¿Qué es un coronavirus? Bueno, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se hace que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir del resfriado hasta enfermedades más graves. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más habituales del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio, y otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes. La reactivación de la economía del Perú. Después del coronavirus, estaremos viendo cómo pensamos reactivar la economía en el Perú. También veremos si es posible que si el gobierno peruano ha comenzado con el proceso de reactivación económica mediante la reanudación de actividades en cuatro fases y la implementación del programa Reactiva Perú. El emprendimiento peruano. Los efectos de la pandemia en la economía han motivado el cierre de muchos negocios o en el mejor de los casos su reinvención. Y es que durante la cuarentena las necesidades no desaparecieron y algunas empresas aprovecharon la coyuntura para brindar bienes y servicios a quienes hicieron permanecer en casa. La educación en pandemia. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se han realizado con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales. Despliegue de aprendizaje a distancia. Actualmente nuestras rutinas se han visto afectadas por la pandemia. Ya no podemos salir como antes. Ahora paso a mis compañeros. ¿Por qué es importante una vacuna contra el coronavirus? Hasta que no se encuentre una vacuna efectiva en el coronavirus, SARS-CoV-2 podrá seguir circulando libremente entre las personas. ¿Cuántas fases debe superar una vacuna? Antes de cualquier fase clínica, la vacuna debe superar una fase 0 o preclínica, que consiste en pruebas con animales. Después que pase esta fase, la vacuna se somete a una fase clínica. Fase 1. Se prueba en pequeños grupos de personas sanas. Esta fase consiste en identificar la seguridad y respuesta que genera, identificando así posibles efectos secundarios y dar con la dosis adecuada. Fase 2. Es un estudio a mayor escala. Evalúan los efectos secundarios más comunes y cómo evoluciona el sistema inmune. Fase 3. Es un ensayo mucho más grande de personas que ya se ponen al virus. Se comparan a las personas vacunadas y a las que no. Fase 4. Es una nueva fase a la que se somete la vacuna después de que ya han sido aprobadas y comercializadas. En esta fase pueden aparecer efectos adversos que no han aparecido en fases anteriores. ¿Qué proyectos destacados existen de vacunas a nivel mundial? Según la OMS, hay 145 proyectos en fase preclínica y 34 en fase clínica. Como ejemplo, en fase 3 tenemos a la Universidad de Oxford, que utiliza una versión atenuada del virus resfriado común de los chimpancés. Sinovac de China. Su propuesta parte de un virus inactivo y ha generado muchas expectativas a nivel mundial. Moderna, Estados Unidos. Esta vacuna está basada en ARN mensajero combinado con el código genético del virus. Sinopharm, de Wuhan y Pekín.
ambas en China. Están basadas en un virus inactivo. BioNTech y Fosun Pharma en Alemania y Estados Unidos. Ambas están basadas en ARN mensajero sintético. Rusia. Se trata de una vacuna vectorial combinada contra el coronavirus. CanSino en China. Se trata de una vacuna de vector viral. Janssen Pharmaceutical Company. Está basada en tecnología sólidamente documentada. Consecuencias del distanciamiento social. Los seres humanos fuimos creados para estar en comunidad. En estos tiempos de COVID, una medida de prevención ante ello es el distanciamiento social. Pero pasar días, semanas o incluso meses puede llevar a las personas a experimentar diversos efectos negativos en ellos. Esta medida está realizando un fuerte impacto psicológico sobre todas las personas de todas las edades. Ante esta situación, muchas de esas experimentan temores, ansiedad, angustia y depresión. Y muchos de estos síntomas se relacionan con los temores de infección, con la frustración, con el aburrimiento, con la falta de suministros, la falta de información, pérdidas financieras, entre otros. Pero dentro de todo esto, ¿quiénes son los más afectados psicológicamente? Bueno, como punto número uno, tenemos a los profesionales de la salud, quienes viven su día a día con el temor del contagio. Como punto número dos, tenemos a las personas que han perdido algún familiar a causa de este virus. Punto número tres, a los mayores de 65 años, quienes están aumentando un 32% el riesgo de mortandad. Como punto número cuatro, tenemos a las personas que se encuentran sin trabajo, que tienen dificultades económicas. Y por último, a los adolescentes. Hablando de los adolescentes, expertos internacionales señalan en un artículo que estos podrían ser los más susceptibles a los efectos negativos, ya que están en un periodo muy delicado en la vida. Las interacciones con sus compañeros son más importantes en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo mental y en el desarrollo del sí mismo. Después de varios meses en los que diversos sectores productivos de nuestro país habían paralizado sus operaciones por completo, el gobierno decretó la reanudación de las actividades económicas de manera progresiva con el fin de mitigar las consecuencias económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19. De esta forma, las empresas volverán a operar siguiendo un protocolo estricto de bioseguridad que garantice la salud de sus trabajadores, colaboradores y clientes. Esta reactivación se llevará a cabo en cuatro fases, que serán constantemente evaluadas por las autoridades. La primera fase empezó en el mes de mayo con la reanudación de 27 actividades económicas relacionadas a los sectores de minería, industria, construcción, servicios, consumo y comercio. Se estima que cerca de 13.253 empresas han sido autorizadas para operar durante esta fase. La segunda fase arrancó el 22 de junio, donde otras 28 actividades económicas han reiniciado sus labores. Las empresas que han vuelto a operar durante esta fase son las del rubro de manufactura, comercio y servicios. Entre ellas se encuentran los grandes centros comerciales, los salones de belleza, las fábricas productoras, entre otras. La meta es que al final de esta fase se haya reactivado el 85% de la economía de nuestro país. Por su parte, las fases 3 y 4 arrancarán en el mes de agosto. Actualmente, las autoridades peruanas se encuentran evaluando y analizando las medidas que implementarán en estas últimas fases con el fin de abrir la economía, pero manteniendo ciertas restricciones para evitar posibles rebrotes. Emprendimiento peruano. Aquello que identifica a una persona emprendedora es la innovación, aquella que nace del deseo de querer salir adelante para poder satisfacer las necesidades de la familia y las propias. El emprendimiento es la cualidad que nunca perecerá, y lo demostramos día a día en la manera en que enfrentamos esta crisis, pues al haber un problema en común, encontramos la manera creativa de solucionarlo. Problemas como la molestia que causaba la banda elástica de los faciales en los adultos y la incomodidad en los niños. Para los niños, se generaron faciales con imágenes de caricaturas incitándolas a usarlas. En los adultos, se generaron faciales tipo lentes para mayor comodidad. En el caso de las mascarillas, la liga de estas generaba dolor e irritación en la parte trasera de las orejas. Así que para cancelar ese dolor, se generaron sujetadores de plástico y de crochet. También me gustaría aprovechar este medio para poder mencionar algunos proyectos emprendedores de familiares míos y familiares de mis compañeros. Proyectos emprendedores como la confección de mamelucos, la confección a base de cuero,
el envío de ropa a domicilio y la confección y arreglo de todo. Con la aparición del COVID-19 y debido a esta gran pandemia, la educación se ha visto gravemente afectada, especialmente en los países que no cuentan con un sistema de educación a larga distancia. Según la UNESCO, más de 861.4 millones de niños y jóvenes de 119 países se han visto gravemente afectados por el virus. Asimismo, esta organización ha registrado que solo un 60% de la población mundial tiene acceso a Internet, lo que ha producido que muchos estudiantes abandonen sus estudios. Nuestro país no fue ajeno a esta situación. Debido al alto índice de contagio, el gobierno dispuso una reclusión para toda la población. Como consecuencia, muchas instituciones públicas y privadas tuvieron que cerrar, dando como resultado las siguientes cifras de deserción: 74 inicial, 16 primaria y 10 secundaria, mientras que en la educación superior, más de 174 mil estudiantes han dejado las universidades. Ante esta problemática, hemos propuesto medidas que puedan beneficiar a los estudiantes afectados. Como punto número uno, que se puedan establecer estrategias en las cuales el servicio de Internet le pueda llegar a todos los alumnos de nivel nacional. Contar con computadoras y con datos, los cuales ayuden a los estudiantes a entrar a las diferentes plataformas virtuales. Como punto número 2, el compromiso de los padres de familia en el cumplimiento y la supervisión de las sesiones no presenciales virtuales de sus hijos. Como tercer y último punto, proponemos adaptar las actividades a favor de los estudiantes, con la finalidad de dosificar las cantidades de estas, tales como las tareas y los trabajos grupales, sin afectar los aspectos personales y emocionales del educando. A mí me toca hablarles sobre las redes sociales en tiempos de COVID-19. La propagación del coronavirus ha hecho que haya que moldarse al excepcional momento que estamos viviendo. Lamentablemente nuestras rutinas han cambiado, pero no solamente nuestras rutinas, sino también el comportamiento en el internet y en las redes sociales. Por ejemplo, las aplicaciones de mensajería instantánea son usadas por el 45% de los usuarios en todo el mundo. Además, las llamadas a través de Facebook han aumentado un 70% al mes. Y las videollamadas y mensajes de voz a través de WhatsApp han aumentado un 100%. Osparry, la aplicación de videollamadas y juegos, han aumentado sus descargas un 42% y las de Twitch un 21%. La aplicación de TikTok, que es muy famosa, ha aumentado sus descargas un 96% en febrero, siendo esta la más descargada en el mes de marzo. Y también los videos de YouTube han aumentado un 51%. Por ejemplo, los videos de meditación o de ejercicio han estado aumentando mucho durante estos últimos meses. El mundo antes de la pandemia ya estaba mal. Teníamos un alto nivel de vulnerabilidad en el Perú. 6 de cada 10 hogares eran vulnerables antes de la pandemia. Asimismo, nuestro sistema de salud ya tenía poca capacidad de respuesta. Veníamos afrontando el dengue con muchas carencias, como la falta de infraestructura, equipamientos, insumos, recursos humanos y hasta medicamentos. Todo esto nos hacía mucho más vulnerables. La realidad de la pandemia ha puesto de manifiesto muchos aspectos importantes, buenos como la solidaridad de la gente y malos como la inoperancia de las autoridades, la falta de prevención, la ignorancia de gran parte de la población que aleja los conocimientos para preservar su salud, además de la irresponsabilidad al desconocer y rechazar las recomendaciones para evitar el contagio. Nada será igual en adelante. Debemos practicar hábitos de higiene y distanciamiento social para no afectar nuestra salud. Asimismo, la práctica de valores como la solidaridad, el respeto, la honestidad nos ayudarán a mejorar como sociedad, mejorando nuestro pensamiento y acciones. Siempre miremos hacia un mundo justo y libre, donde las oportunidades y el desarrollo lleguen a las mayorías. Y no vuelva a repetir la situación que vemos a diario.